Hola, molt bona vesprada. Com estan? Nosaltres ja preparats, preparadíssims per abordar un nou programa, un nou magazín a Telesafort des d'ací, des de l'hotel RH Bairén en Spa de la platja de Gandia. Veuen aquest llibre? Històries d'amor i desamor. En la segona part del programa d'avui anem a veure i escoltar l'entrevista que hem realitzat amb l'autor d'aquest llibre, amb Benjamín Maceda. Porta molts anys, ell és d'un altre punt de l'estat espanyol, però porta molts anys així a Gandia. Volem conèixer com ha sorgit aquesta història que ens parla d'amor i també de desamor a partir de tres protagonistes. Però este serà el segon contingut del programa d'avui. El primer, anem a parlar de màgia, però de màgia solidària. Abra Cadabra. Ese és el nom d'una entitat que es porta a parlar de màgia solidària. Va néixer en el 2005 per a regalar màgia amb tota l'il·lusió a qui més ho necessita. Porta màgia a menors hospitalitzats, persones amb discapacitat física o psíquica, joves en risc d'exclusió social, majors, xiquets i xiquetes en situació d'acollida. En definitiva, qualsevol col·lectiu que es trobi en un estat emocional particularment difícil i necessita una dosi extra d'il·lusió. Ahí estava. Abra Cadabra és el nom d'esta entitat i d'ella forma part el convidat, que ja passa a presentar-los. Ell és de Gandia. Li diuen Juan, però el coneixem com a Mago Potacum. Juan, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos, per a parlar de màgia, d'espectacle, d'il·lusió, però també de solidaritat. Portes la samarreta d'aquest nom de la Fundació Abra Cadabra Magos Solidarios. Comenta'ns què el va portar a formar part de la Fundació, perquè sou més de... Exactament, quants mags? 150 mags repartits per tota Espanya, i així en la Comunitat Valenciana en concret som 10 mags, que estem en les tres províncies, i jo en concret soc mag de referència de l'Hospital Clínic i de l'Hospital de la Fe. En aquest moment a l'Hospital Fe no tenim el conveni per al tema del Covid, però sí que has començat una vegada en el tema de l'Hospital Clínic que les visite. I com vaig a començar? Pues, jo crec que és una necessitat com a persona de donar-nos als demés i jo què podia oferir-me, no? Què podia oferir de lo que jo tenia. Jo tenia el que sabia fer màgia i era un moment de la meva vida que podia aportar a les persones més necessitades en aquest moment, que eren gent d'hospitalitzades i demés, sí. Vaig aportar la màgia. El temps lliure que jo tenia dona màgia. Un exemple el vam tindre no fa molt, en el mes de desembre, a motiu d'un espectacle de màgia solidària junt a tres companys, també d'ací, de la nostra comarca, a favor de l'Associació Espanyola contra el Càncer, organitzat a través de la delegació en Gandia. I vareu aportar allí el que sabeu fer, que és la màgia. Va ser una experiència més, perquè tu eres mag des de quan? Pues des de quan no, dediques a la màgia? Fa molts anys, no recordo així, intentar fer així un record de quan vaig començar i han estat ahir jo, la meva dona i jo mirant un poquitiu lo de les dates i de més. Màgia solidària exactament farà uns 15 anys, més o menys, quan vaig anar a oferir-me a l'Enric Valor, que era el Col·legi d'Educació Especial que tenim a Gandia, sí. I jo vaig tocar a la porta i em vaig presentar i vaig dir vull parlar amb la directora, y la directora me va a rebre y me va a decir, hola, muy buenas, dígame qué es lo que usted quiere y tal. Y digo, mire, soy mago y vengo a ofrecer mis servicios de mago pues, a todos los chiques de así del Colegio de Educación Especial. Y me va a decir, no pueden pagar más un mag, mire usted. Y digo, no, es que no me ha entendido. Digo, yo voy que los recursos que usted tenga de diners se utilice pues, para un fisio, para aules, para cosas de ese. Yo vengo a oferirme voluntariamente a hacer los magia. Y desde aquel momento, pues vas a crear en mí esa... Me vas a buscar, ¿no? Va a buscar, sí. el oferirme, ¿no? Ya vas a entrar en un grupo de magos solidarios de Alacant, que es de Llevamos Magia, y después ya vas a pasar a este de a nivel nacional, que es de Fundación Abra Cadabra. Y pues para los 15 años, fem màgia solidaria. Ajá. Y dices que el teu objetivo es portar la màgia, porque en este caso, parlem de màgia como terapia. Efectivament. Jo considero que, bueno, nosaltres diguem el poder terapèutic de la màgia. Per què? Perquè aportem una il·lusió. En el moment que jo arribo a l'habitació o arribo a la sala en concret a fer aquest espectacle de màgia de 10-15 minutets, perquè van passant tots els xiquets, perquè no poden estar tots junts, per suposat, sí.
ese moment és una desconnexió d'aquesta realitat que tenen ahí, que, bueno, que el que ha estat en una vegada hospitalitzat sabrà que les hores es fan eternes, que les proves es fan eternes. Pues ese momento que yo estoy en ellos, la coordinadora que le crea una ilusión, que le digo, la semana que ve el mago Potá, un dar recordes de ahí, porque normalmente son chiques que están un mes, dos meses allí, ay, pues sí, ¿y qué fará? Fará pues estos chocs de magia. Espares también es un momento de diversión en ellos. Pues yo creo que aporta esa desconexión, de esa malviure que tienen en ese momento, y yo creo que, pues mira, yo tengo la satisfacción de que me'n vaig d'ahir més content que content. Quan Així acabe. És. Anava a dir, te suposa que personalment t'omplirà al 100%. Sí, nosaltres fem el gesto este del cor, no? Perquè és Mago Solidari de la Fundació Barcadava, el cor mos ompli, el cor es fa cada vegada més gran, pues, de s'aplauso, d'aquest moment. N'hi ha pares que després han passat uns anys i m'han cridat a través de Facebook i m'han dit el meu fill està bé, pues, em recorda molt quan vas vindre a l'hospital. Doncs sí. Pues això és una satisfacció que jo no me la... Bueno, que és el més important que m'ha pogut passar en la vida. Sí, aquests moments no estan pagats en diners. No estan pagats, no estan pagats. No. Parlem de màgia. Hi ha diferents exercicis de màgia. De fet, en aquest espectacle de màgia solidària a favor de l'Associació Espanyola contra el Càncer, així en el grau de Gandia, en el mes de desembre, estaves compartint aquest escenari junt a altres tres companys. D'ací del grau eren... Eren dos xics del grau i l'altre xic de Gandia també. Ah. I jo, però el que dius tu, la màgia... Pues, I eren diferents, quatre estils diferents. Efectivament. Jo, a mi m'agrada molt la màgia infantil. Fas un poc de màgia de totes les classes, però vam fer un espectacle perquè la gent veguera un poquitiu que no és només màgia còmica o màgia de manipulació, màgia d'escenari. Entonces, jo feia màgia infantil, un altre company va fer un poquitiu de màgia d'escenari, un altre company va fer una màgia molt creativa, molt fresca, i la gent jo crec que s'ho va passar molt bé. I també vaig a dir-te que ja sabem el que es va replegar, perquè Maribel m'ho ha dit. Parlem de Maribel Codina, Maribel la Codina, delegada de la Gandia de l'Associació. Efectivament, perquè a més de la Fundació Abracadabra, també soc part de l'Associació del Càncer de Gandia. I van a replegar 1.180 euros gràcies a tota la gent que va vindre o va compartir la fila cero. Clar, i són, és una recaptació, són diners que van destinar-se íntegrament a la investigació contra el càncer. Totalment, tot el que se replega a Gandia va tot destinat a l'Associació del Càncer de València i és per beques, és per recursos propis després dels usuaris que puguen estar en l'hospital, necessiten un piso, necessiten una cadira de rodes, necessiten qualsevol cosa, que no és precís ser soci de l'Associació del Càncer, simplement en... Sí. El fet de sol·licitar-ho ja te se dona. Mm-hmm. Tu comentaves, Mago Potacum, per cert, el nom artístic de Potacum, sí, com sorgís, si es pot dir? Sí, és un poc complicat, enrevesada la cosa, perquè al principi era el Mago Potato, per la fisonomia un poquitiu de la cara, Mago Potato, i vaig decidir un poquitiu, perquè tenia un personatge així un poc de la Índia, al principi utilitzava molt els personatges en la màgia, era un poc de màgia teatralitzar, i utilitzava el nom de Potato, i vaig dir Potacum, i ahí es va quedar lo de Potacum, i era venia de la Índia i de més. I fa uns anys, en un dels encontres de mags que van tindre, mags infantils, estava un poquitiu, que empezava un poc el personatge, no? Tindre que canviar-li l'accent, tindre que disfressar-me un poc del personatge, i em vas reinventar un poc en el Potacum 3.0 que dic jo, sí, no? Un poc més modern, que ja actua ja normal, com sóc jo ara. Clar, parlem de màgia infantil. Jo no sé si per què el vaig encaminar a aquest estil de màgia, si va ser premeditat, va ser casualitat... És més per les habilitats que jo tenia. Jo em vaig donar compte que, per exemple, per fer màgia d'escenari o de manipulació, utilitzant molt les mans, no anava molt d'acord en el meu personatge ni tampoc tenia l'habilitat. Aleshores, m'agrada més la màgia infantil perquè comunica bé en els xiquets, crec, i al comunicar bé en tot el que és la infantesa, en trobo més a gust. També és veritat, a vegades que ens sobrepassa, no?, els xiquets, però bueno, vas controlant-lo, no?, perquè els xiquets és com els borratxos, no?, que diuen el que pensen i són prou sincers, n'hi ha que saber dur-los. Això no va de comentar-te, d'aquest tipus de públic, fer màgia infantil, evidentment, el públic majoritari és l'infantil, no?, el d'edats més primerenques.
¿Són més fàcils de convèncer o són més exigents en parlar de màgia? Jo crec que són més exigents els xiquets. L'adulto jo crec que ha vist més màgia, és més racional a l'hora d'interpretar les coses, i en canvi el xiquet és molt espontani. Tens que estar contínuament veient com interactuen entre ells. Jo miro molt com interactuen entre ells, com estan parlant, què estan dient-se. Llavors vaig adelantant-me un poc. També l'experiència ha fet que ha errat en algunes coses, i ara avui en dia, en aquestes errades que ha fet i tot el que jo he vist, vaig per davant d'ell, ja vas per davant d'ells. Bueno, pues Juan Antonio, Juan Mago Potacum, moltíssimes gràcies. Teníem pendent esta xerraeta així en el Temps de Magazine a Teresa Fora. Ha estat un plaer parlar de... perquè sempre ens agrada parlar de màgia, perquè és tot un espectacle, i si ja ho barregem amb la solidaritat, millor que millor, de la mà de Fundació Abracadabra Magos Solidarios. Així tinc a la mà la memòria del 2019, Regalamos Magia con toda ilusión. Bueno, per cert, jo suposo que el tema de la pandèmia, amb tota la paralització, també us haurà afectat a vosaltres, no?, paralitzant aquests bolos o espectacles. Sí, som més restrictius. Per exemple, el que el dia en l'Hospital La Fe no han continuat en les visites mensuals que teníem, i ara avui per avui només estic en l'Hospital Clínic, perquè està tot molt ben controlat, entre ells... Bueno, està bé, està... De moment en el Clínic mos apanyem. Anem traient el cap d'aquest context de pandèmia. Mago Potacum, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I per molts anys, i que visca la màgia. Pues visca la màgia i que vos l'acompanyes sempre a vosaltres també. Així és, gràcies. Posem nosaltres ara el punt i seguit a este Temps de Magazine. Ho comentàvem al principi, anem a veure i escoltar l'entrevista que hem gravat en el Centre Història de Gandia amb l'autor d'este llibre, Històries d'amor i desamor, hem parlat amb Benjamín Maceda. ¿Cuál es la razón de que tres amigos se reúnan al cabo de los años para confesar los secretos de sus amores de juventud? Tal vez sea la necesidad de averiguar lo que ha sucedido en sus vidas, quizás saber si han sido felices o simplemente pretendan reavivar los recuerdos de la crudeza de las minas, de la dulzura de Campo Grande o de la vida azarosa del barrio del Carmen en Valencia. Historias de amor y desamor es el título del libro que es protagonista en este Temps de Magazine a Teresa Fort, y parlem amb l'autor d'este llibre, que anem a repassar al detall els continguts, els orígens i la raó de ser. Benjamín Maceda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buena vesprada. Bueno, un placer estar charlando con usted. Con esta, podríamos decir, su primera novela ya escrita, trabajada, Historia de amor y desamor, trabajada desde la madurez, podríamos decir. Sí, yo creo que llega una edad que uno tiene que un poco, sin meterse en su vida privada, esto no es ninguna clase de autobiografía, es repasar un poco qué ha sido, por dónde ha andado, un poco a grandes rasgos. Y ese echar la vista atrás, usted nos la propone a través de tres personajes que nos ubican en tres zonas diferentes, una más hacia el norte, la otra en Valencia, en dos espacios diferenciados. Sí. Antes de entrar a conocerlos, ¿cómo surge esta idea y qué nos cuenta Historias de amor y desamor? Bueno, esto es una novela que ha sufrido 5 o 6 cambios totales en su planteamiento desde hace 3 o 4 años. Surge por un poco describir sobre todo los ambientes en los que vivía en la juventud a través de tres personajes, y desde luego no tiene nada de autobiográfico todo esto. No he tenido tantos amores. Los escenarios sí que, porque el primer escenario donde nos ubica el primer personaje es en el Bierzo. Una zona que usted conoce perfectamente entre Asturias y Galicia, porque usted ha nacido en el Bierzo en los años 50. Nací en los años 50 en el Bierzo, y bueno, empecé por allí siendo pastor, y por eso estoy tan enamorado de los ríos, de las montañas, de los bosques y de toda la fauna que hay en aquella zona, que desde luego es algo maravilloso, me gusta mucho. Y ese primer personaje nos ubica en unos momentos duros.
Sí, bueno, sobre todo yo ahí aprovecho para llegar a lo que es la vida de las minas y de los mineros, porque allí todo está rodeado de minas y en los años aquellos la mina mediatizaba todo. Entonces lo que he tratado es de, ahora que la mina ya ha acabado, porque ya no hay minas, pues llegar a lo que era aquella gente y llegar a lo que era aquellas formas de vida. Es un poco lo que traté en esta primera parte. Acaba de decir usted que nació en el Bierzo, usted conoce muy bien lo que es el pastoreo, sí, claro, de los rebaños del ganado. Sí. Usted es un hombre de empresa, empresario. Sí, bueno, yo luego me he dedicado toda mi vida a la empresa y siempre me ha quedado esa, digamos, ese gusanillo de escribir, porque siempre me ha gustado escribir. Entonces he tenido 40 años que no podía hacerlo y ahora pues que ya estoy más relajado, pues me dedico a esto. Sí. Y el segundo personaje, el primero nos ubica en esa zona del Bierzo, sí, que por supuesto nada tiene que ver para la orografía del terreno con Valencia, porque el segundo personaje, el segundo protagonista, nos transporta hasta el barrio del Carmen en Valencia, sí, porque también ha sido escenario en una parte de su vida. Sí, sí, bueno, yo al llegar a Valencia era camarero y un poco desde la distancia de mi vida, pero sí que aprovecho esa experiencia para pasar ese tiempo por el barrio del Carmen. Estábamos en una época que estábamos en la transición de la dictadura a la democracia y desde luego eran unos tiempos difíciles, eran muy difíciles para todos. Y he tratado de recoger aquella dificultad que había. Sí, sí. Y del barrio del Carmen hay un tercer personaje, protagonista de Historias de Amor y Desamor, que sin salir de Valencia nos lleva hasta otra zona. Bueno, en la avenida del puerto en aquel tiempo había muchas whiskerías. Vamos a entrar un poco en el fondo de la cuestión. Entonces, la tercera historia tiene como fondo el amor entre un camarero y una furcia. Esto es lo que hay en el fondo de esta tercera parte. Y al final, la obra quiere estudiar digamos, la vida de los que la narran, sino las mujeres con las que tuvieron relación y sobre todo llegar a por qué, digamos, hubo un amor que acabó en desamor. Esa es la, digamos, el fondo de la novela. O sea, las protagonistas reales son las mujeres, tres mujeres. Ellos son el vehículo, los utilizan los hombres, los protagonistas, para hablar de ellas. Sí, sí, no hay ninguna duda, las mujeres son las verdaderas protagonistas. Al final, todos somos muy complejos y cuando estamos dentro de una historia de amor reconocemos o recordamos lo que es nuestro papel, pero claro, esto no es más que el 50% de la historia. Entonces yo lo que he tratado es de bucear en el otro 50%, no dejar la historia inacabada narrando solo el 50%. Es difícil meterse en el personaje de las mujeres y llegar a entender, digamos, la problemática de las mujeres. Y bueno, he hecho un esfuerzo, no sé si mejor o peor, pero lo he tratado de hacer. Comentaba yo al principio que esta es su primer trabajo literario planteado y trabajado desde la madurez. Claro, y desde la madurez, cuando se llega a esa madurez, es bueno echar la vista atrás. Sí. Yo no sé si ahí sí que hay una sintonía entre esa la vista atrás desde el ámbito personal y desde el ámbito literario. Sí que coincide. Desde la madurez, echar la vista atrás una vez llegado ese momento. Sí. ¿Para hacer balance? No, yo creo que al final todos tenemos la obligación de saber lo fuerte que hemos intentado ser felices. Y eso es a donde quiere llegar el libro, a través de esas tres mujeres, porque sería estúpido que pasáramos la vida sin saber si hemos sido felices. Y yo me temo que, por desgracia, cada vez existe un ámbito mayor de gente que no sabe si ha sido feliz. Y uno preguntárselo cuando se lo pregunta a través de una novela, te aseguro que es duro, es muy duro llegar a contestar esa pregunta. Claro, tal vez cuando más pronto nos hagamos esa pregunta, mejor, porque más tiempo de reacción tenemos. Claro, al final ya sabemos que hay pasado y futuro. La gente, yo creo que empieza a perderse demasiado en el pasado y en el futuro.
hay que vivir el presente. Y desde luego, para vivir el presente hay que entender lo que ha sido y aceptar lo que ha sido, que tampoco es sencillo. Mucha gente no llega a aceptarlo en toda su vida. Y el futuro, pues hay que saber hacia dónde queremos ir, pero luego la vida nos lleva por mil y un sitios que no esperábamos. Usted nació en El Bierzo, entre montañas. ¿Desde cuándo está aquí en la zona de Valencia? Bueno, yo en lo que es la SAFOR, porque Valencia llegué antes, pero en la SAFOR llevo unos 35 años. Y la verdad es que, siempre hablamos de Gandía como mar. Tiene un mar precioso, yo estoy enamorado de Gandía, de su mar, pero tiene unas montañas que para mí no desmerecen las de ningún otro sitio que pueda haber conocido. Me comentaba antes de empezar la entrevista que le gusta perderse entre esas montañas que tenemos aquí en la comarca, ¿no? Sí, en la Llecuna sobre todo, es un sitio que estoy enamorado, y luego pues bueno, el Valle de la Gallinera. No me gusta hacer grandes recorridos ni ir por muchos sitios. Cuando uno encuentra lo que le gusta, lo mejor es quedarse con eso. Bueno, decíamos que usted no es su profesión, no vive de la escritura, aunque supongo que sigue trabajando, porque ahora hablaremos luego, tiene entre manos ya otras próximas publicaciones, aunque de momento nos centramos en historias de amor y desamor. ¿Desde cuándo la escritura es una necesidad para usted? ¿Aprovecha su tiempo libre para escribir? Bueno, la escritura es una forma de llegar a conocerte. Cuando escribes, la novela lo dice, dejas algo de tu piel en un folio. En este caso sería en una página de ordenador, pero dejas algo de tu sangre y de tu piel ahí, dejas algo tuyo. Entonces te obligas a confesarte a ti mismo, aunque no narres tu vida, sí que narras parte de lo que puedas haber sentido o lo que puedas haber vivido o lo que has visto que otros han vivido también. Pero vamos a insistir que nadie busque notas biográficas en estas historias de amor y desamor, para nada. No, para nada. Yo no tuve ninguna de esas novias que los tres personajes, digamos, eso. Pero, digamos, para embastar un relato, sí, tienes que hacerlo bien en primera persona, tienes que hacerlo como desde fuera, o tienes que hacerlo simplemente en el pasado o en el futuro. Pero yo en este caso preferí narrarlo en primera persona, que me parece que le da más intimidad y que le da más valor a lo que se narra. Yo no sé si a la hora de redactar, de escribir, en esos momentos lo hacía encerrado o lo hacía en plena montaña, en uno de esos paseos. No, yo necesito, sale a lo largo de la novela, yo necesito escribir con música. Ajá. Y por tanto necesito en un sitio que esté absolutamente aislado y que solo sienta la música, sí. Para mí es esencial, si no, no sé hacerlo. Sí. Historias de amor y desamor. Supongo que ganas de que ya llegue esta normalidad absoluta, que vayamos mejorando, aunque parece que la evolución nos lleve hacia empeorar en este contexto de pandemia, pero supongo que como autor, como escritor, ganas de compartir con el público en esas presentaciones físicas, ¿no? Cara a cara, en esos posibles lectores. Es un momento que gusta al autor de libros. Bueno, todo el mundo cuando hace algo le gusta que lo vea alguien y que alguien lo repase, y eso, digamos, es lo natural, porque si no, escribir no tendría ningún sentido. Pero bueno, en realidad ese contacto habrá que esperar a que las circunstancias sean un poco mejores, porque ahora no es tiempo de presentaciones ni nada de esto, sí. Así es. Bueno, estaremos pendientes para cuando llegue ese momento hacer difusión. Decía yo que de momento, para ya ir acabando esta charla, Benjamín, historias de amor y desamor, pero entre manos ya tiene algún que otro proyecto literario, sí, de libro, ¿no? Sí, hay uno completamente acabado, simplemente me queda hacer la última revisión y bueno, lo he pasado a gente que tiene criterio. En general es una obra que ha gustado mucho, totalmente diferente. Este transcurre en Vallecas íntegramente y es la historia de un padre y un hijo, y yo creo que será una obra, digamos, que trascenderá.
estoy convencido, sí. ¿En unos meses ya puede salir a la luz? Sí, yo creo que en torno a junio, sí, ahora que estamos en racha, sí. Hay que continuar y no parar, sí, sí, es así. Bueno, pues un placer, Benjamín, historias de amor y desamor, gracias por visitarnos en este tipo de magazine para hablar de este libro. Por cierto, ha dicho que en este segundo libro, que saldrá en verano, que ya hizo una última revisión, muchas revisiones, o llega un momento que dice paro, porque si no, no acabo de revisar, de cambiar. Bueno, si uno se guiara de las necesidades, estaría toda la vida escribiendo un libro, porque lo lees 20 veces y 20 veces ya al final tiene que haber un momento que dices hasta aquí, está fins así, arribat, y ya se acabat. Y entonces, sí, yo concretamente ya digo que además lo reescribí casi entero unas 5 veces, porque partí de una idea totalmente diferente y al final la cambié, y unas 5 veces revisiones muy profundas. Benjamín Maceda, muchísimas gracias y seguimos este itinerario literario. De momento arrancamos, nos quedamos con estas historias de amor y desamor y ya hablaremos de las próximas paradas en este recorrido literario. Muchas gracias. Moltes gràcies y a la vostra disposició y agraït de la vostra atenció. Gràcies. Adeu. Pues nosaltres, el punt i final en esta entrevista, en este test de magazine, Historias de amor y desamor, de Benjamín Macedo. Desde el Bierzo, está así entre nosaltres en la Safor, y ahora ens convida a viatjar de la mà de esta nova La Seua. Ahí estaba la charradeta Benjamín Maceda, autor de este llibre Historias de amor y desamor. Y ya no tenim res més que contaros en el programa de avui. Posem el punt i final des d'ací, des de l'hotel RH Bairén en Spa de la platja de Gandia. Una vegada més, mil gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos, i si ho desitgen i volen, ja saben, a trobar-nos ací, en Telesafor.